Muy buenos días a todos los participantes. Agradecemos su interés en ser parte de los webinars o recibos, un espacio orientado a la capacitación y actualización en temas relacionados con la gestión sostenible de los residuos. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar del 2018, Experiencias de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en Colombia. En esta oportunidad contaremos con la participación de Diana Cardona, ingeniera civil de la Universidad EAFIT, especialista en gestión de abastecimiento de agua potable de la Karl Duisberg Gesellschaft de Alemania y máster en Hidrología General Aplicada del CEDEX España. Diana se ha desempeñado en el diseño de consultoría, coordinación y gerencia de proyectos relacionados con la gestión de agua potable, aguas residuales y gestión de residuos sólidos, y actualmente se desempeña como gerente de la empresa Control Grün, de la cual es socia fundadora desde el año 2009. Control Grün es una empresa colombiana constituida en el año 2009, orientada al sector ambiental, agroindustrial, de infraestructura y minero. Control Grün ha seleccionado aliados internacionales estratégicos para ofrecer una gestión de los residuos a la vanguardia técnica, la normatividad y la economía, respaldados con la seguridad de la experiencia, y ofrece servicios de consultoría, venta, alquiler y operación de maquinaria y tecnología para el tratamiento de residuos sólidos. Le damos la bienvenida a Diana y a cada uno de nuestros participantes y les informamos que esta presentación tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos y al final habrá un espacio de 15 minutos para resolver preguntas e inquietudes. Los invitamos a ponerse cómodos, a tomar atención a esta presentación y le damos la bienvenida a Diana. Gracias, Diana, por aceptar nuestra invitación en ser parte de los webinars sobre residuos. Y, Diana, la palabra es tuya. Muy buenos días para todos. Entonces, hoy les quiero compartir un poco acerca de experiencias de aprovechamiento de residuos orgánicos en Colombia. Esta es la agenda que tenemos. Primero vamos a abordar un poco el problema. Vamos a mirar algunas experiencias, tanto en pretratamiento, en tratamiento como en postratamiento. Y vamos a presentar algunas conclusiones. Iniciamos entonces con el problema del tema de los residuos orgánicos. El primero se aborda es por las cantidades que se generan de residuos orgánicos en Colombia, sectorizándolos básicamente en las siguientes partes. Todo lo que son residuos agroindustriales, que eso es centrado en los residuos que son más homogéneos, digamos que en muchos casos son los que son más fáciles de tratar, precisamente porque no están mezclados con otros residuos y es mucho más fácil saber cómo direccionar los tratamientos. Los residuos animales, los temas de biosólidos, porque son residuos que a lo largo de la historia pues provienen del tratamiento de las aguas residuales domésticas o industriales, teniendo en cuenta que cuando van a tener un tratamiento se basa en los tratamientos de línea de compostaje, es hacia residuos que sean de plantas de tratamiento, aguas residuales domésticas, no industriales, por la contaminación que puedan tener con metales pesados. Todo lo que es la industria de los lodos papeleros, los lodos lácteos y cárnicos y los residuos de plaza de mercado. Entendiendo entonces estos sectores son los que podrían ir hacia la zona de aprovechamiento con línea completa hacia abonos orgánicos. Pero también tenemos lo que son los residuos sólidos urbanos o residuos sólidos municipales, en los cuales en Latinoamérica estamos con unos porcentajes de fracción orgánica mayores del 50%, por lo cual también es muy interesante analizar esa problemática, porque entre mayor fracción orgánica se tenga, pues mejor va a ser el tratamiento. Para dar un ejemplo de ello, en Alemania se tiene el 26% de fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y se hace tratamiento de estos. Entonces, imagínense lo que significa en una fracción orgánica que acá en muchos municipios puede llegar hasta el 70%. Bueno, la segunda parte que tenemos del problema con los residuos orgánicos es el tema de la productividad, porque así los tengamos homogéneos debido a que no están tan estrictas las normativas y tampoco la parte industrial
de toda la parte de vamos a exportar banano y que el banano sea orgánico, pues están muy centrados en ver esa gran oportunidad que tienen y que se pueden sacar muy buenos abonos orgánicos, pero siempre el problema es que todos tienen una sola materia prima. Entonces dicen, si yo ya tengo un problema, voy a poner un ejemplo con el banano, ¿para qué me voy a traer otro residuo y es más problema para mí? Entonces ahí vamos a ver ahora lo que se puede abordar esa problemática en lo que se necesitan para las mezclas. Eso mismo pasa con la industria avícola. Si yo ya tengo gallinaza, ¿por qué voy a traer otro residuo? Entonces, el centrarse en que la solución tiene que ser para uno solo se vuelve muy complicado y hay que entender que cuando vamos a ir a hacer compost necesitamos varias materias primas. Otra de las problemáticas que nosotros hemos observado en estos años en Colombia también se centra en que solamente se observa el problema es en el tratamiento, no se ve global desde lo que es pretratamiento, tratamiento y postratamiento. Y si no se tienen en cuenta esos tres principios, entonces en alguno de ellos puede haber un problema y al final la calidad va a ser muy baja. Y cuando estamos hablando de cantidades que son industriales, no se pueden hacer ese tipo de transformaciones de forma manual. Todavía se observa en el país plantas de compostaje de 2, 3, 4, 5 toneladas día trabajándose de forma manual. Eso tampoco nos va a dar buenos resultados ni desde la parte económica ni desde la parte de calidad. El otro problema viene centrado en que entonces, ¿dónde van a ir estos residuos orgánicos? Finalmente van a los rellenos sanitarios. En los rellenos sanitarios, pues vamos a estar con problemas de generación de lixiviados, con problemas de la disminución de la vida útil de los rellenos, de generación de gases de efecto invernadero. Y un problema que también se observa es que cuando se centra entonces en la generación o la transformación de los gases dentro del relleno, pues entonces también nos vemos a que tenemos que seguir entrando residuos orgánicos, porque para hacer esas capturas de metano, entonces hay que disponer bastante los orgánicos dentro del relleno. Entonces iríamos hacia prácticas que van en contra de lo que sería un adecuado tratamiento. Siempre un relleno sanitario tiene que tener todo el tratamiento de gases. Eso pues, así sea, teniendo un 10% orgánico, se tiene que tener dentro del relleno sanitario. Lo que se debe centrar estas nuevas normas a las que se está apuntando es que se consideren tratamientos en los que se reduzca dentro del relleno sanitario la disposición de residuos orgánicos. Este es otro problema, lo pongo con signos de interrogación, porque hace varios años se veía como un problema la falta de legislación y observamos con bastante felicidad que en los últimos 5 años tenemos un abanico bien importante de nuevas propuestas para empezar a adaptar todo este tema de residuos a que podamos ir a un cumplimiento de la OCDE. En ese sentido, o sea, hay un llamado fuerte ya también internacionalmente a que nos debemos ir adaptando a normativas que sean más estrictas. Hay dos que en este momento nos debemos centrar bastante, que es la normativa nacional de la CRA 720, donde entonces ya empezamos a tener dentro del marco tarifario, así sea leve, pero ya está, unas líneas de aprovechamiento. Y en la resolución 1784 de noviembre del año pasado, por lo que todavía falta llevarla a números en tarifa, pero que ya por lo menos tenemos esos principios escritos, que también el tratamiento y el aprovechamiento, o sea, hay que ver cómo va a entrar dentro de cada uno de lo que es el esquema tarifario, pero lo importante es que tenemos la señal en que vamos en esa línea correcta. Adicionalmente, cada municipio de forma local, dentro de lo que fueron las actualizaciones de los planes de gestión integral de residuos sólidos, pues cada uno de ellos coinciden en unas líneas de aprovechamiento, casi todos lo tienen también centrado en que esos orgánicos se deben aprovechar y también lo que son los residuos verdes, centrados estos en lo que son podas y corte de césped.
Otro problema entonces que se observa es la baja calidad del producto final. Entonces muchos de los que nos consultan nos dicen es que después de todo ese trabajo el compostaje no sirve porque es que la calidad es muy, muy baja. Entonces ese es un problema también que se tiene. Entonces cuando le preguntan a uno, y entonces el mercado del compost es amplio, o sea, todavía ni siquiera se ha trabajado suficientemente en el país con todas las hectáreas que se tienen cultivables. Al contrario, hay una oportunidad muy grande, pero si tenemos un compost de baja calidad, pues ahí mismo el campesino, el agricultor, pues no va a creer en esa parte de la materia orgánica. Ahora vamos a iniciar entonces a mirar algunas de las experiencias de orgánicos. Dentro de los pasos para poder abordar el problema, lo que nosotros hemos concluido es que se tiene que iniciar con un análisis bien detallado de qué es lo que se quiere, es decir, cantidad, tipo de residuos, cuál es la calidad final en la que se quiere llegar, hacer el diseño en función de ello, obviamente iniciar la construcción, esas construcciones teniendo en cuenta todos los permisos y todo el abordaje de la normativa que corresponda, implementar la maquinaria y tecnología de acuerdo también con lo que se aspira a tener de calidad y de cantidad, la puesta en marcha, el direccionamiento estratégico, la operación y mantenimiento, y siempre continuar pues con el ciclo PVHA para que estemos en ese mejoramiento continuo. Vamos a mirar entonces la parte de pretratamiento, entendido este como lo que es trituración y mezcla de los residuos. Es importante tenerlo en cuenta porque todos los residuos orgánicos tienen características diferentes. Ejemplo, hay que revisar si esos residuos van a ser voy a tratar residuos húmedos, voy a tratar residuos fibrosos, voy a tratar residuos livianos, qué tipo de residuo es el que va a entrar. Como les decía ahora, voy a entrar residuos sólidos municipales, pues las máquinas van a ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque eso me pueden traer vidrio, me pueden traer cartón, me pueden traer una lata. Nunca me va a dar para cumplir con una normativa ICA para poder vender el abono orgánico, porque el ICA es claro que tienen que ser residuos sólidos separados en la fuente. Entonces, cuando yo ya me voy por esta línea, tendría que ser es que vengan desde una plaza de mercado o que sean de unidades residenciales que sí tengan una separación muy alta en la fuente, pero tener claro que eso no iría a una línea de compostaje, sino a una línea de tratamiento mecánico biológico. Residuos abrasivos, como pueden ser subproductos de la caña de azúcar o subproductos de todo lo que es la industria de arroz, raquis, que es bastante fibroso de la industria de palma y que normalmente la maquinaria que se tiene para triturarlo no es capaz de cortarlo completamente precisamente por la abrasividad de este material. Entonces, en esa parte del pretratamiento, lo importante es seleccionar la máquina correcta. En caso de que se necesiten varias máquinas, ser conscientes de que se necesitan las capacidades y que todo sea en función del tipo de residuo. Acá vemos parte de lo que puede ser una selección de máquina. Necesito triturar qué tipo de corte tengo que hacer y que no vayan a ser cortes que sean es para compactar el material, porque acá se necesita es cortarlo en dimensiones que sean menores de 10 centímetros. Necesitamos también es generar volumen en el compost, o sea, lo que necesitamos después de la trituración y mezcla es que nos quede completamente poroso el material. Un material compactado va a tener el problema en que no va a tener la parte aerobia y de luego se nos va a generar pues mayores costos de operación para poder alcanzar la parte aerobia. Lo que sea de una mezcla completamente homogénea es imprescindible para que se pueda seleccionar la máquina correcta. Acá vemos un poco lo que pueden ser lodos, que son pues de los más difíciles de tratar con una mezcla que tenga, con un material que nos dé volumen, como pueden ser los cortes de césped, como pueden ser los materiales de residuos verdes, y que al final se tenga una muy buena homogeneidad de esa mezcla.
Esto es lo que yo llamo la parte del pretratamiento, la parte donde si acá tenemos un problema en calcular la mezcla, así sea teórica de ahí para adelante, también va a ser muy difícil devolver el error. Siempre lo pongo en el contexto de que estamos como en un restaurante y en ese restaurante vamos a vender tortas. Eso es lo que le estamos prometiendo al cliente. Voy a vender tortas, es decir, voy a vender combos. Si va a vender una torta, necesito huevos, harina, azúcar. Pero si yo me centro en que solamente le voy a echar huevos, que es lo que tengo, en este caso lo que es nitrógeno, lo voy a poner en el contexto de una avícola, solamente gallinaza, entonces el producto final que yo voy a tener sería, es una tortilla, no una torta. Entonces no voy a tener al final algo que sea esponjoso y ahí partimos entonces de empezar a vender lo que no estamos prometiendo. En este caso, una máquina, cuando hablamos del tema industrial, las máquinas deben considerar que uno pueda tener las cantidades reales, ya sea en peso o en volumen, de las mezclas que se vayan a hacer, para que en teoría vaya uno con un margen de error mucho menor. Entonces, ¿esas máquinas con qué deben venir? Acá vemos acá algunas imágenes, vienen con celdas de carga que me permitan decir en cada una de esas celdas, bueno, voy a echar tanto de residuos de banano, tanto de flores, tanto de corte de césped, con el objeto de que yo ya tenga un balance carbono-nitrógeno. También lo que se tiene que revisar bien en los diseños es cómo voy a hacer la alimentación, porque entonces también pasa lo mismo. Si yo voy a hacer unas cantidades pequeñas en un diseño municipal, pues, o sea, obviamente esta no es la maquinaria, hay otros que son pues más pequeños, pero si lo voy a hacer es unas cantidades de más de 5 o 6 toneladas día, entonces obviamente voy a alimentar o con un mini cargador o con un cargador, o lo voy a alimentar con estos crane, o con qué lo voy a alimentar o con qué sistema de bandas, y también analizar cómo van a ser las descargas del mismo. Luego también se debe revisar si voy a hacer seccionamiento a tractor, a diésel o en la parte eléctrica. Todas estas experiencias, o sea, cuando hablamos de la parte de pretratamiento, cuando uno se les dice a un cliente, entonces empieza la cosa un poco a complicarse. Uy, no, pero es que eso tenía todo eso. No, es que yo solamente estaba pensando o en una máquina volteadora o en un sistema de irrigación forzado. Pero eso solo no va a ser una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos. Acá vemos una que es de implementación acá en Colombia y vamos a iniciar la fase de tratamiento. Dentro de los métodos de compostaje industrial, nosotros tenemos métodos que son abiertos y métodos que son cerrados. Dentro de los métodos que son abiertos, tenemos los que son de pila estática con aireación forzada, ya pueden ser alternante, inyección o succión, o pilas con volteo que pueden ser natural o de aireación forzada, con máquinas volteadoras o métodos cerrados en contenedores y túneles. ¿Qué es importante? Entender que tenemos todo este abanico de métodos para seleccionar y saber cuál es el alcance que podemos tener con cada uno de ellos. Habrá unos con unos costos de inversión mucho más altos, como son los de pila estática, que los sistemas que son con volteo, pero hay que analizar también lo que suponen los costos de operación y recuperación de la inversión y también el personal que se tiene para abordar estos trabajos. Entonces, cuando voy a abordar principalmente pues, los que son industriales, los que más se usan acá en Colombia, me voy a centrar en pila estática y voy a hacer la comparación con el volteo mecánico, que es el que más se usa. El volteo mecánico es el que nos puede tener un costo menor de inversión, pero nos puede tener en calidad, podemos llevar más semanas de proceso y tenemos que tener también unas variables, es que este va a venir es en función de la estructura, porque cada vez que yo paso con la máquina volteadora, voy a romper las colonias que estaba formando y voy, tengo que volver a hacer nuevas estructuras. Cuando la gente ve una máquina, otra de estas así grandes, es una maravilla y son hermosas
y hacen un trabajo excelente, pero hay que tener en cuenta que una vez que pasan 30 minutos de tener el trabajo con una máquina volteadora, rebaja la demanda de oxígeno. Entonces, es muy importante entender eso. Listo, yo voy a hacer esta inversión, pero entonces puede que tenga estos o estos problemas. También va a depender de qué esa toma de decisión, dónde voy a estar ubicado, qué cantidades voy a tratar. Bueno, vamos a ver qué nos pasa acá esta diapositiva. Un segundo, por favor. Ahora, ¿por qué es importante que revisemos la parte del oxígeno para poder seleccionar con qué sistema se va a trabajar? Porque en los procesos de aprovechamiento de orgánicos se asimilan a la asimilación inversa de la estructura de las plantas. Entonces, para que se pueda descomponer un material orgánico, se necesitan 6 partes de oxígeno para esa descomposición por las bacterias. Esas 6 partes de oxígeno son constantes durante todo el proceso de degradación. Y como lo veíamos en la anterior diapositiva, cuando tenemos una máquina con volteo, a los 30 minutos voy a reducir esas 6 partes de oxígeno. ¿A cuánto se me pueden reducir? Entonces, lo que todos estamos respirando en este momento, aunque no sé cada uno pues en qué sitio está, pero normalmente estamos con el 20.9, que es el volumen de oxígeno que se tiene, que todos estamos respirando. Ese 20.9 correspondería al 100% de saturación de oxígeno. Entonces, si nosotros nos subimos al metro, estamos completamente lleno al metro de gente, entonces vamos a sentir que la respiración nos está faltando. Es decir, que podemos estar a un 50%, en este caso ese 20.9 sería 10. Y ahí yo me empiezo a sentir como que me desmayo, como que no puedo. Y eso me pasa exactamente igual a los microorganismos que están dentro de una pila de compostaje. Ellos funcionan muy bien en comerse esa materia orgánica y transformarla en compost cuando están por encima del 50-60% o pueden llegar hasta un 85%. Pero si no, van a empezar a tener problemas ¿con qué? Con olores, con lixiviados y con demorarse más para poder degradar la materia orgánica. En ese sentido, la experiencia que nosotros hemos propuesto desde el 2009 pues ha sido que esta es una de las mejores alternativas que se tienen para esa degradación de materia orgánica, y es los sistemas de pila estática con aireación forzada y control automatizado de oxígeno y temperatura. ¿Cómo funcionan? Un sistema de ventilación, un sistema de aireación forzado que puede ser embebido dentro del piso, puede ser sobre el piso, se conforma la pila con los residuos previamente pasados, ¿por qué? Por lo que vemos ahora, que es un pretratamiento, se inserta la sonda de oxígeno y temperatura, y esa sonda de oxígeno va a un sistema que nos va a enviar la señal cuando se debe prender la aireación y cuando se debe apagar, dependiendo de qué, de la necesidad que tienen los microorganismos en que se les inyecte ese oxígeno. Entonces, desde 2011 iniciamos con un piloto, con la industria avícola, un piloto entendido en un piloto de 153 metros cúbicos, es decir, no un piloto de laboratorio, porque todo en el laboratorio pues nos puede funcionar muy fácil, sino una pila que se hizo de 25 metros de longitud, 5 metros de ancho, 2 metros de altura, en la cual se hizo una mezcla correcta de los materiales, se hizo una pila trapezoidal sobre el piso, y desde ahí empezamos a entender el comportamiento de los materiales, porque no se olvida en todos estos inicios de uno trabajar con este tema de orgánicos, que le decían a uno cuando mostraba esos sistemas de aireación forzada, y le decían, no, pero es que eso funciona en Europa, eso no funciona acá en Colombia. Entonces les decía, no, pues que hay más de 150 plantas, pues solamente desde el proveedor con que trabajamos, con otros proveedores, pues hay muchas más plantas, hay 6 o 7 firmas internacionalmente reconocidas trabajando en este tema, muy serias, entonces funciona en todos los países. No, que acá no, acá en Colombia es diferente, acá no funciona. Entonces,
Difícil, hay veces es más la barrera cultural que la barrera técnica. La barrera técnica, o sea, se implementa y funciona. Lo hemos hecho con caña de azúcar, con varias avícolas, sobre todo en caña de azúcar, trabajándolo muy en comparativas con lo que es el volteo mecánico y empezando a presentar las cifras que se tendrían en un futuro para los flujos de caja y para lo que significa también en la parte de agricultura el tipo de compost con las calidades que se pueden presentar. Hemos trabajado los residuos verdes, los lodos de lagos, de flores, sobre todo de una materia orgánica que se hace en los lagos que se llama cabomba y que empieza a llenarse los fondos de los lagos de este material. Tiene un olor bastante fuerte, difícil también de tratar, pero siempre con el mismo principio, unas mezclas adecuadas, una aireación de acuerdo con las necesidades. Hemos obtenido siempre unos compost de muy buena calidad. También hemos realizado trabajos con los restaurantes. En ese caso se hizo un trabajo con Metroparques, con los residuos que salían de este restaurante que tenía un contrato en un momento dado, pues eso fue como en el 2013, 2014, no, 2013, con la Universidad de Antioquia, entonces había unos picos muy grandes de residuos de restaurantes, entonces se trataban con los residuos de jardines y se tuvieron muy buenos resultados. Y obviamente, pues eso lo seguimos trabajando ya como un servicio que se hace puntual, pero ya la implementación a escala industrial se realizó también visitando y haciendo una misión tecnológica en Europa y se implementó una planta que acá la ven muy parecida a lo que veíamos en Alemania, sistemas de búnker, siempre el mismo principio, tratando lodos de agroindustria, residuos de plaza de mercado, restaurantes, residuos verdes. Siempre en todos estos sistemas que ha estado principalmente el centro en que dentro de la pila, cuando ponemos el sensor, tengamos datos que sean relevantes para poder actuar en función de lo que está pasando en el proceso. Entonces, lo principal que necesitamos saber qué pasa dentro del proceso, que es cómo está la temperatura. Acá vemos a 55 grados la línea de higienización. Se necesita conocer la higienización del material y como estas pilas se trabajan de más de 2 metros de altura, se pueden llegar a pilas hasta de 3 metros, 3 metros 50 de altura. Entonces se pone la sonda en la parte más desfavorable, que es en la parte más alta y de ahí a 1 metro de profundidad. Eso lo exigen en Europa como tema de higienización o sanitización. Cada 20 centímetros, como lo ven en esta gráfica, se tiene que mostrar cómo está la temperatura y siempre garantizar que está por encima de 55 grados. ¿Qué es otra información relevante que se debe tener? La saturación de oxígeno, como les decía ahora. O sea, que si se mantenga en los niveles adecuados y si se va la luz, porque hay zonas donde pasa, hay zonas que están conectadas, pues si mínimamente se va la luz, pero que uno sepa cuáles son esos rangos en los cuales puede trabajar o enfrentarse a un problema sanitario, pero prever la situación anticipadamente. Saber qué número de conexiones va a tener el sistema, qué tiempo de funcionamiento va a tener el sistema, porque eso es directamente proporcional a qué, es proporcional tanto a la calidad como a los costos de operación. Y tener gráficas que nos puedan visualizar cómo va el tiempo de ese proceso. Acá vemos, por ejemplo, en esta gráfica, en la línea verde, lo que sería la saturación de oxígeno, que permanecemos en rangos por encima del 80%. Y luego acá en la parte superior, acá empiezan a ver que hay muchísimo movimiento en esta variación de la gráfica, pero acá ven en la parte de abajo estas columnas que son el tiempo de operación del sistema donde es mínimo. ¿Qué significa esa aireación forzada? Yo siempre les digo a todos, eso es lo mismo que cuando uno está en cuidados intensivos. Cuando usted llega a cuidados intensivos, lo conectan al oxígeno todo el tiempo. Entonces, vea, casi todo el tiempo está conectado y está asistido. Apenas usted se va mejorando, empieza a respirar por sí solo.
Entonces acá nos pasa exactamente lo mismo. Luego una pila estática no quiere decir que se queda completamente estática, sino que al contrario, apenas llegó a ese tiempo en que no necesita una inyección, se toma la decisión, ¿para qué? Para pasarla ya a una zona de maduración donde al voltear todo ese material, es decir, no volteo mecánico y cuando digo voltear es pasar de un lugar a otro, entonces vuelvo a generar nuevas estructuras y acabo de madurar el material. Acá vemos los perfiles de temperatura y pasamos a la etapa de postratamiento. En esa etapa de postratamiento, pues se inicia un proceso que se llama tamizaje. Dentro de las experiencias que nosotros hemos tenido, es que la gente siempre, no, voy a moler el material. Y cuando yo muelo, entonces partículas que están grandes por dentro están sin degradar, pues entonces dañó el material que tenía fino, bien degradado, mezclándolo con otro que no estaba completo. Entonces, normalmente en procesos industriales lo que se usa es el tamizaje. El tamizaje se puede hacer o con trommel. Nosotros también lo hemos hecho con cribas de mesa vibratoria portátiles. Se puede hacer con cualquier otro tipo de mecanismo que se tenga, siempre entendiendo de que debemos tamizar los materiales para que volvamos a recuperar lo que tenemos de mezcla rico en carbono, que pueden ser esos chipeados que tenemos, que nos quedan con el inóculo, para volver a iniciar los ciclos del sistema. Y de ahí, pues obviamente, hacer todo el proceso de calidad, aunque en las gráficas de tratamiento, en el pretratamiento, pues siempre vamos a tener variables para que siempre estemos identificando esa parte de calidad. Al final, en calidad, en Europa se tiene el sistema basado en escala de Rotegrave, que es el test de autocalentamiento, en el cual va desde el grado 1 al grado 5. El grado 1 es que los materiales solamente fueron triturados y mezclados. Si me da grado 2, es un composite maduro. Un grado 3, que todavía está en descomposición y es activo. Un grado 4, que es moderadamente estable, y un grado 5, que ya son compost estable y un compost maduro. Esto es muy importante porque de acuerdo a ello, yo puedo establecer los usos que tenga y recomendarle a los clientes ese compost, pues es para una recuperación de suelos degradados o en semilla o ya cultivos que ya estén en crecimiento. También que es importante empezar a visualizar esta forma de medir la calidad del compost, que sea completamente objetivo. O sea, en Europa, en Japón, y el único país de Sudamérica que tiene esta normativa es Chile. O sea, es centrarse en abordar la calidad de una forma muy objetiva. ¿Que hay otras formas de medir la calidad? Sí, hay muchas, hay más de 12 formas también de medir la calidad. Esta es una de las que se abordan y que nos parece que es bastante seria, objetiva, fácil de hacer, que no es costosa. Esto también dentro de nuestras experiencias de orgánicos acá en Colombia, al inicio en 2009, no, también era pues hablar en otro tema. Hoy afortunadamente varias universidades en el país nos han comprado los equipos para todos sus proyectos de investigación y también industrias de cantidades pues altas también tienen sus equipos para poder tener unas mediciones y poder interpretar. Este es el equipo de Rotegrave, consiste en unos vasos Dewar, que son vasos que son isotérmicos, unas ondas de temperatura y una conexión a un sistema para que sea automatizado. Esta automatización hace parte de lo que nosotros hemos hecho de transferencia tecnológica con la empresa alemana, pero muchas empresas, sobre todo en Europa, cuando la norma pues lo está exigiendo hace muchos años, pues lo hacen es puntual, manual, y empiezan a construir la gráfica puntico por puntico. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta en estas pruebas? Que el material, una vez que está terminado, se humedece como si fuera a iniciar otra vez proceso, se humedece al 58%, se conecta a los vasos, y si esto nos da una gráfica que eleva temperatura, como vemos esta de la derecha, a más de 50 grados, pues entonces nos quedó en categoría 2. Si durante 10 días me quedó
por debajo de 30 grados, entonces me quedo categoría 5, es decir, que es muy estable y esta es muy poco estable, completamente fresco. 10 días o la diferencia que yo tenga, la primera diferencia que tenga de temperatura de 5 grados. Como conclusiones, pues entonces sí se puede implementar obviamente ese tipo de sistemas en Colombia, claro que se puede, obedece no solamente a la parte técnica, sino toda la parte de voluntades que se puedan hacer. Se cuenta con experiencia y con soporte para poder hacerlo. Como preguntas que las dejo es solamente será el capital para poder lograrlo, o la maquinaria, o la infraestructura, o la tecnología, o la legislación, o los recursos humanos. Yo pienso que debe ser una mezcla de muchas cosas, agregando dos que me parecieron muy interesantes de una conferencia que estuve la semana pasada con el presidente de Suramericana, una conferencia que él daba de temas inspiradores en el crecimiento que ha tenido el grupo Sura, y es del conocimiento en las tendencias. En ese tema, entonces, es decir, claramente, si hay una tendencia, si hay una tendencia medioambiental, si hay una tendencia en el tema de residuos, de avanzar. Y también un tema adicional que hay que poner en tela es el conocimiento de los riesgos, de las estrategias que se tengan para adoptar cualquier sistema que sea de aprovechamiento de residuos orgánicos. Otra de las conclusiones que les quiero compartir es que sí hay una necesidad grande en el país de implementación de modelos de aprovechamiento de residuos orgánicos que integren la capacidad productiva, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria, para que sí podamos bajar de la cima de los países más desiguales del continente. Lo otro es que el marco regulatorio riguroso, basado en experiencias exitosas de otros países, pero adaptadas a nuestra propia realidad, con transferencia tecnológica, es lo que nos puede facilitar la modernización en el sector de saneamiento. Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy. Estoy atento entonces a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esta presentación y por compartir las experiencias de Control Gruning de Colombia en el aprovechamiento de residuos orgánicos. Si alguna de nuestras participantes tiene alguna inquietud sobre el tema o sobre la presentación que Diana acaba de realizar, pueden activar la opción levantar la mano e inmediatamente se les habilitará el micrófono. Si no, también en el chat pueden plantear sus inquietudes. Camilo Rojas, se habilitará el micrófono de Camilo Rojas para plantear su pregunta. Adelante. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Camilo. Gracias, buenos días. Agradecerle a Diana la presentación muy, muy completa, integral. Quería saber un poco, digamos, de qué orden de magnitud de inversión se mueven sus proyectos y qué tanto, digamos, facilidades hay para el financiamiento. Bueno, la inversión siempre va a depender es de la cantidad de entrada de residuos y del tipo de residuos. No es lo mismo tratar una planta que sea para biosólidos que tratar una planta que sea para residuos verdes. Entonces, no podemos decir una cifra porque sería completamente irresponsable, porque no se trata de una ecuación verna de biosólidos de 50 toneladas vale tanto, esta vale tanto, porque ahí es donde están las equivocaciones en este tema. Se tiene que mirar la ubicación geográfica, se tiene que mirar el plan de ordenamiento territorial para la ubicación de la planta, se tiene que mirar las tarifas que vas a tener de entrada, que esas van a depender también de qué, de cuándo vas a recuperar la inversión. Entonces, decirte una inversión, no te puedo contestar la pregunta, pero sí se requiere un estudio muy detallado de esa inversión y el principal error
yo pienso que se ha tenido y por lo cual se podrá decir estos venden mucho o no venden mucho, es que no queremos hacer proyectos por hacer proyectos, sino que los proyectos sean bien estudiados para que sí puedan salir adelante. ¿Dónde se consiguen los capitales para uno poder tener ese movimiento de dinero? Todos los bancos ahora están afortunadamente con unas líneas ambientales o líneas verdes que tienen bastantes facilidades y periodos de pago libres, por lo general de un año, para que se puedan pagar este tipo de proyectos. El éxito también en qué está. El éxito es en presentar unos diseños que sí sean rigurosos, presentarlos a los bancos con unos diseños que sean reales, que sean conservadores, que no sean pues ni los más negativos ni los más optimistas, que sean reales. También depende de la ciudad donde te vas a ubicar. O sea, en Bogotá es una plaza que tiene unas tarifas muy interesantes en comparación de lo que se pueda tener acá en Antioquia. Entonces, todo ese contexto hay que mirarlo, Camilo. Muchas gracias, Diana. Con gusto. De acuerdo. Ahora le damos la palabra a Andrés Alfredo Chávez, quien ha levantado la mano para plantear una pregunta. Adelante, Andrés. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Realmente, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de tecnología respecto a las tecnologías de manejo de biomasas? ¿Y cuál sería el área necesaria para montar una planta para tratar 500 toneladas? ¿Cuántas toneladas? 500 toneladas día. Bueno, entonces, vení, yo hago acá un calculito así muy, muy rápido. Vamos a ver aquí. Un segundo. Ok. Bueno, entonces Andrés, entonces tu primera pregunta, las ventajas de este tipo de tecnología es que tú vas a tener materia orgánica estabilizada o compostada, y quiero hacer esas dos diferencias grandes, porque cuando decimos estabilizada vamos más o menos a un grado 3 en esa escala de Rotegrei, que es lo que conocemos a veces acá en el país de muchas materias orgánicas que nos las venden como compost, o un compost que sea muy bien trabajado que llegue a grado 5. ¿De qué va a depender grado 3 o grado 5? Pues va a depender del tiempo de proceso que yo tenga. Y el tiempo de proceso va a estar relacionado ¿con qué? Con el área que tú estás preguntando. Entonces, lo primero que uno tendría que decir es las ventajas que tienen ese tipo de sistemas es que como es en función del oxígeno, la velocidad de degradación es mucho más alta que con cualquier otro tipo de sistemas en caso de que tú lo que quieras obtener es un abono orgánico, ya sea estabilizado o compostado. Ahora, el área que se necesita, entonces también va a depender de esos objetivos finales que tú quieras en tu proyecto. Si tu objetivo es solamente estabilizar, vas a necesitar un área pequeña. Si tu objetivo es compostar, va a ser mucho más grande porque vas a necesitar mucho más metros cuadrados para el tiempo de retención. Entonces, una cifra gruesa, como para que la podamos tener en la cabeza, es que yo 50 toneladas día los puedo manejar aproximadamente en un área de 6.000 metros cuadrados. Todo el proceso, pretratamiento, tratamiento y postratamiento, teniendo en cuenta que ese tratamiento puede estar alrededor de unos 3.000 metros cuadrados y lo otro son las áreas de pretratamiento y postratamiento. Cuando tú hablas de 500 toneladas día, si hago simplemente una regla de 3 con eso que te estoy diciendo y que es proyectado a un tiempo de retención
de 8 a 10 semanas, es decir, para uno irse a un compost de muy buena calidad, entonces tú estarías hablando que 500 toneladas al día estarían más o menos 135 mil metros cuadrados. Cuando tú hablas de 500 toneladas al día, me imagino, y ahí sí pues te devuelvo la pregunta, es que estás hablando más de residuos sólidos municipales, o no sé si estás hablando más de una industria azucarera o de palma, que son las que producen esas cantidades. No, es residuos municipales, teniendo en cuenta la unión de varios municipios. Entre ellos los residuos de, digamos, una corta de frente, plazas de mercado, procesos de separación en la fuente. Ok, entonces en el... ¿Cuáles eran las ventajas de que se daba respecto a biomasa? Por el tema de los tiempos, el tema de áreas y el cierre financiero de ese proyecto. Bueno, entonces como tú estás hablando de residuos sólidos municipales, tú sí vas a tener una parte en la que dices... esto lo recojo de forma homogénea, que por lo general son todos los residuos verdes y todo lo que es corte de césped. Pero cuando tú vas a recoger, así sea muy diferenciado en esos municipios, los otros residuos, o sea, siempre van a tener que papel, que vidrio, que una cosa a la otra. Lo que yo siempre les sugiero es que se vayan por línea de tratamiento mecánico biológico de residuos, que les va a servir para ponerlo dentro del propio relleno como capas para el cierre de las celdas que se trabajan día a día. No se trabajan las 500 toneladas día, sino que vos puedes decir, vamos a trabajar de esas 500, vamos a trabajar aproximadamente un 30, un 40%, es decir, trabajar 150 toneladas día. Eso es muy normal. ¿Qué vas a reducir ahí? Ahí vas a reducir, uno, los costos de la planta de lixiviados, todos los gases de efecto invernadero, todo lo que es conseguir material para el sello de las celdas, y vas a aumentar la vida útil del relleno sanitario. Cuando tengas con el tiempo, o sea, que ya digas, no, es que mírame que este barrio o estas zonas tengo más o menos 100 toneladas que sí son súper bien separadas en la fuente, y que es así, me voy a aceptar un certificado ICA, entonces en ese mismo sistema como se los plantea ahora, aireación forzada, en vez de estar 2 o 3 semanas máximo, que sería un tratamiento mecánico biológico, vos decís, no voy a estar 8 semanas. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar con cantidades, inversión, uso y recuperación de la inversión. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, ahora por el interno, Diana Palacios pregunta, ¿qué sería necesario para que una gestión de los residuos sólidos como la presentada se pueda implementar a los residuos sólidos municipales? Bueno, entonces para la pregunta de Diana, ¿se puede implementar en líneas que sí sean primero separados en la fuente para compostar? Si no son separados en la fuente, hacia tratamiento mecánico biológico. ¿Qué se requiere? O sea, se requieren algunos de los pasos que les presenté ahora, pues obviamente estudiar las cantidades, estudiar cuál es el capital entonces que se va a tener, qué maquinaria se va a implementar, la infraestructura. Uno puede tener infraestructura pues que sea muy especializada en celdas, todo cubierto, como lo puede tener de forma trapezoidal, y no tiene que ser pues con cubiertas muy costosas, sino más simples, todo va a depender pues de esos costos de inversión, pero claro que se puede implementar. Perfecto. También en el panel de preguntas, Alfonso Salcedo pregunta, ¿a qué tarifas te refieres? ¿Son valores del producto terminado? Bueno, entonces por la pregunta de Jairo, se tiene que tener en cuenta en el estudio financiero dos tarifas que tienen que estar muy diferenciadas. Una es la tarifa de entrada. O sea, este tipo de proyectos en Europa siempre ha funcionado por tarifa de entrada y tarifa de salida. ¿Tarifa de entrada qué es? Es como cuando usted va al relleno sanitario, lo que pesó de toneladas el residuo de plaza de mercado, eso es lo que usted le va a cobrar al cliente.
Y una vez que ese residuo lo transforma en compost, es la tarifa de salida. ¿A cómo va a vender el compost estabilizado o un compost maduro? Eso es lo que nos va a dar el cierre del proyecto. Perfecto. También en el panel de preguntas, Diana Marcela Guerrero Moreno pregunta, buen día, Control Grün tiene experiencias con otro tipo de tecnología de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que no sea compostaje. Bueno, la experiencia que se tiene es con lo que es tratamiento mecánico biológico de residuos, que es una de las líneas en las cuales se trabaja pues muchísimo en Europa, y se trabaja también para las plantas de biogás. Es decir, siempre una planta de biogás, al final, ¿qué va a generar? Va a generar un lodo o un biodigestato, que lo llaman así. Ese biodigestato, al final, pues también va a un tratamiento. Acá en Colombia nosotros hemos trabajado más línea es de compostaje, pero en Europa, con la empresa que trabajamos, hemos trabajado en todas las líneas, ya sea con biogás o con tratamiento mecánico biológico. Y en orgánicos, no solamente en estos sistemas industriales, sino en sistemas domésticos, es decir, soluciones pues para una finca o una casita, pues, o un sistema institucional, ejemplo, las Fuerzas Armadas, en los campamentos o en universidades, también hemos manejado este tipo de sistemas, pero más pequeños. Perfecto. También Xiomara Alexandra nos pregunta, nos dice, muchas gracias por la presentación, muy completa e interesante. ¿Cómo podemos acceder a la presentación? Bueno, para todos los asistentes les informamos que durante el transcurso de esta semana se les compartirá la grabación de este webinar, así como la presentación que Diana ha realizado. Natalia Medina pregunta, buenos días, quisiera saber si nos pueden proporcionar bibliografía relacionada para tratamiento de residuos con extracción orgánica. Bueno, o sea, con respecto a la bibliografía, yo les puedo compartir alguna, pues, de la que más manejamos nosotros acá en la empresa, se los comparto a través de Alejandra. Perfecto. Camilo Rojas también pregunta, además del decreto 1784 de 2017, ¿qué otros incentivos o señales se requieren para que estos proyectos se vuelvan rentables y de gran escala? Bueno, cuando hablamos del decreto 1784, el ACRAM 720, todos los que son de marco legal del Ministerio de Medio Ambiente, son señales más para todo lo que es el saneamiento. Pero las industrias como tal también tienen que dar respuesta a este tipo de tratamientos. Ejemplo, una industria azucarera, o sea, tiene que hacer cierre ambiental y las generaciones en los ingenios azucareros, o sea, el más pequeño puede generar 50, 80 toneladas día de residuos. Los más grandes están generando entre 1.000 y 1.500 toneladas día de residuos homogéneos listos para tratar. Entonces, no solamente hay que esperar una señal por parte de la legislación, por eso lo ponía ahora dentro de los interrogantes en la presentación, porque no solamente hay que iniciar con un proceso de estos por una señal legal, sino que también es, venga, ¿cómo está apuntando el banano orgánico? ¿Lo pagan mejor? ¿O pagan mejor el café orgánico? ¿O pagan mejor ahora que está de moda el aguacate? ¿Pagan mejor el aguacate orgánico que no? Entonces también hay que mirar señales de todo lo que es la tendencia para poder abordar este proyecto. Perfecto. Camilo Rojas también pregunta, ¿qué explica que no haya más proyectos de este tipo en Colombia? Mira, sí hay bastantes proyectos de temas de compostaje acá en Colombia, pero todos estos están implementados más con máquinas volteadoras. Hay bastantes proyectos que están así trabajados. ¿Qué explica que no? Si yo te digo que una máquina volteadora cuesta 600 millones de pesos y para la misma cantidad un proyecto de estos te vale 3 mil millones de pesos, entonces la parte de la inversión, la gente ahí mismo dice, no, yo me voy con mi maquinita de 600 millones.
al año, tiene que comprar una segunda, a los 2 años una tercera, pero sigo trabajando con mis máquinas que las conozco y las he tenido siempre. Acá el riesgo a cambiar o a tener algo diferente, o sea, es mínimo porque infortunadamente en este tipo de proyectos, en tema de residuos, es muy empírico todavía lo que hay de conocimiento en el país. O sea, prueba de ello es que solamente hay 3, 4 especializaciones en este tema y creo que todavía no hay un doctorado específico ni siquiera en tema de residuos. Entonces, las decisiones se toman más es por la inversión y no por la operación. Sin embargo, yo siento que se está moviendo muy diferente porque ahora todos los estudios que nos mandan a hacer es más o menos estudios e investigaciones comparativas para que deje de ser ya un proyecto. Entonces, eso es como lo que vemos que va cambiando. De acuerdo. Lucas Martínez ha levantado la mano. Te vamos a habilitar el micrófono, Lucas, para que puedas hacer tu pregunta. Ok, el micrófono de Lucas está desactivado, sin embargo, dentro del panel de preguntas, formula la siguiente pregunta. Mi pregunta se relaciona con otras tecnologías de tratamiento. ¿Tienes conocimiento sobre qué experiencias se tienen en tratamiento de residuos orgánicos usando vermicompostaje o tratamiento con mosca soldado negra? Bueno, con mosca soldado negra no. Con vermicompostaje, que es el que apunta más a temas del lombricultivo, solamente decir que eso es para baja escala. O sea, no se puede abordar un proyecto de más de 2 o 3 toneladas día con vermicompostaje. Que ahí necesitarías unas áreas muy, muy grandes y pues realmente eso no es para esa capacidad. Vermicompostaje es para lo que es menor, que no sea industrial, menor a 1 tonelada a día. De acuerdo. Bueno, hasta el momento entonces hemos terminado este webinar y esta sección de preguntas. Reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, nuestros participantes y a Diana por ser parte de este webinar. Nos invitamos a estar atentos a la programación de los demás eventos organizados por Asorresiduos y adicionalmente les extendemos la invitación para participar en el próximo webinar que se realizará en la última semana del mes de marzo sobre tecnologías para la clasificación mecanizada de residuos sólidos. Les recordamos que en el transcurso del día compartiremos con ustedes la grabación de este webinar y la presentación realizada por Diana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos.